Acto público. La vida se pone fea cuando vas con 10 pesos a un acto público y estás último en el listado complementario y los cargos se te escapan como arena de entre las manos. Y tenés 30 años y ni siquiera te vuelve loco dar clases. Pasa que ya animaste mucho tiempo en call centers. Y un día tuviste que renunciar porque tu cabeza literalmente explotó. Los cables se te pelaron y te escapaste en un break. Ese mismo día reanimado le mandaste mensaje de texto a una minita que te garchabas a los 27 y terminaste escabeando en el bar del pelado en Colegiales. La mina laburaba de vendedora en un shopping. Estaba medio gorda, medio maltrecha, pero tiraba la goma como nadie. Así que nada, después de chuparte la pija, la mina te contó que su hermano era preceptor en un colegio de San Isidro. Que por qué no te anotaste, tiró. Así que ahí estás, esperando todo el día la peneta. Que la suerte cambie, te chupa un huevo la educación, Paulo Freire, los curas tercermundistas, un choto la pedagogía del oprimido. Siempre te quedás solo al final del acto público, colgado de la palmera. Vos y la mina que ofrece las horas. Sabés que le das medio pena. Es medio vieja la mina, pero a veces flashás que te tira un centro. Que si le dijeras algo, capaz te la tirás. La mina está medio cascoteada, pero tiene un ojete del carajo. Pero ni da, pensás. Aunque a veces pensás que la mina labura en la municipalidad. Así que capaz, por ahí, ¿quién te dice? Capaz que vas a un laburo y todo. En blanco, en el Estado, en una oficina, no te sacan más. Todo el día escuchando la radio, haciendo la plancha. Con aportes y vacaciones 3 meses al año. Pero esos son sueños. Los sueños se los lleva el viento. Conformate con pegar un provisorio y con tu amigo tomás un cafecito en el bar de la esquina. Que a ver cómo termina el campeonato, que mañana leo un slam de poesía. Que hay una gorda en el Face que le pone me gusta a todos mis estados. Es un pijazo gordo y feo la vida. Un acto público los viernes a las 10 de la mañana. Cuando te chupa un huevo la educación, las nuevas generaciones. El sacerdocio de enseñar. Pero qué se le va a hacer, ¿no? Hay que apechugar y remarla. Y no bajar nunca, pero nunca los brazos, como decía papá. Capaz un día la suerte cambia y te acordás de esto y te reís y lo tomás como una experiencia de vida. ¿No? Este se llama... Este lo escribí a medias con Luz García, que es una poeta que ahora vive en Tandil. Nosotros somos la piedra en el zapato, el agujero en la media, el silbido que no se te va de la cabeza. Nosotros somos el insomnio que te acosa, la transpiración incesante, el rap del pibe que fuma Paco en Constitución. Somos la ingenuidad del humanista, la libertad del inútil, el cantar del vago. Somos la teoría del foco, la vanguardia iluminada, el Che Guevara de cotillón, el que te corre por izquierda. Nosotros somos el que pide monedas en el subte, el que te lame la oreja en sueños. Somos la pesadilla de la razón, la primera canción que escuchaste, la primera cosa que quisiste, quizás la única. Nosotros somos palabras preñadas de nubes. Somos Kurt Cobain encerrado en su mansión con su escopeta. Nosotros somos el que ama sin pedir nada a cambio. Lo más horrible que viste y lo más hermoso también. Somos la masa. Nosotros somos lo que quiere la gente. Nosotros somos las cuentas que hay que saldar para morirse tranquilo. Somos la moneda en el aire que cae en la alcantarilla. La calma antes de la tormenta. El deseo que pedís en año nuevo. Aunque sepas que nunca, pero nunca se va a cumplir. Nosotros somos lo más triste y lo más hermoso que nos va a suceder jamás. De memoria. Acá está, perdón. Este es lo que yo Alejandro Fabri en las 7 siglos. Bueno, estoy vendiendo como 3 horas en el acto público. Champions League. Somos precarizados, pero tenemos la Champions League.
No tenemos dónde caernos muertos, pero tenemos la Champions League. No nos gusta laburar, pero tenemos la Champions League. No hacemos nada los miércoles a la tarde excepto mirar la Champions League. Nos la chupan Borges, Cortázar, la Orozco y la Pizarnik. Nosotros vemos la Champions League. Buscamos el partido en el cable y lo vemos por Roja Directa. Nos avisamos a los gomías, nos lo recordamos. Hoy juega el Real de Ronaldo, el Barça de Messi. Y aunque no tengamos un mango partido ni dónde caernos muertos, nos chupan bien los huevos. Somos felices mirando la Champions League. Capaz colgamos lo que estamos haciendo y nos metemos en un barcito. Pedimos la consumición mínima para ver tranquilos la Champions League. Organizamos nuestros horarios por la Champions League. No entendemos un cuerno de política. Siempre nos comemos unos garrones, pero tenemos la Champions League. Nos aferramos a la Champions League. Somos afortunados, realmente afortunados, porque hace muchos, pero muchos años que nos acompaña la Champions League. Cuando ya no estemos más en este mundo, cuando ya simplemente no seamos más que polvo y olvido, la Champions League seguirá. Y en ella nuestra alma soplará. No vemos programas de chimentos ni noticiosos a la tarde. Solo escuchamos música y vemos cómo hacer para el tiempo zafar. Menos los martes y los miércoles. Cuando los amigos tomando birra con papitas vemos la Champions League. Nos olvidamos de nosotros, de lo que somos, de lo que logramos y de lo que magistral y constantemente malogramos. Y si estamos tristes, se nos pasa, porque somos mucho, pero mucho más felices de lo que podemos ser mirando la Champions League. Valió el trago. Aplaudo porque nunca más de acuerdo, ¿eh? Vamos, es cortito y se llama Emprendedores. Se llama Emprendedores y es cortito. Dice: el mundo es de los emprendedores, dije y me fui a dormir. Este se llama Quiero ser el Mark Chapman de Chiche Hellblum. Está escrito con mi letra de mierda porque se me rompió la computadora. Si es así, lo leo mal. El problema es bueno, yo lo leo mal. Quiero ser el Mark Chapman de Chiche Hellblum. Quiero volver al útero de mi vieja, que me dé su amor por dentro, aunque sea un ratito. Quiero volver del jardín y ver dibujitos. Quiero ser el Guasón. Quiero ser Bon Scott. Quiero almorzar un domingo con mi abuelo y mi papá, pero los muertos no pueden almorzar. No se ría. Quiero ser un solo de viola de Neil Young. Quiero tomar merca todo el día y no morirme nunca. Quiero escribir en una Olivetti como mi papá. Quiero ser el Pato Donald y tomar merca y no quedar a uno nunca más. Quiero hacer una canción de 60 minutos de Sonic Youth. Y que a la gente le guste. Quiero creer algo, quiero ser feliz toda la vida, quiero ser una epifanía, aunque no sepa que es una epifanía. Quiero tomar un café con Kurt Cobain en el 93 y decirle que no esté triste, que la yegua de Courtney Love no vale dos manos. Quiero ser Iggy Pop y darle besitos a Iggy Pop. Porque soy yo. Quiero tener 8 años y que mi mamá me lleve a tomar helado de 3 gustos. Quiero ser Jacobo en el programa de Mauro. Quiero volar como Superman y llevar a Luis Alain a dar una vuelta por el universo colgado de la punta de mi chota. Que después me la chupe hasta dejarme los ojitos en blanco. Quiero ser el novio de una B de Tonga. Quiero ser el champagne y la pizza menemista. Quiero ser los decadentes tocando Somos los Piratas en la noche del domingo de 1997. Quiero ver morir lentamente a toda la gente que hace stand-up. Están acá, no. Rompiéndole el culo a un oficinista reprimido. Quiero ser el cana que vio a Videla muerto cagando un solete atravesado.
Quiero ser LeBron James, tirar desde Neptuno cuando quedan 2 segundos y que sea todo red. Quiero ser el revés de Federer, quiero ser Rocky. Por una sola vez no ser un vago más del vecindario. Quiero llegar de pie al último round, quiero ser el viento, solo al lado del camino, mirando todo, con mis lentes de sol truchos. Quiero ser un celular con todas las aplicaciones. Quiero tomar la birra con el polaco Goyeneche y Tom Waits. Quiero volar como Superman y decirle que todo el pueblo americano es una mierda. Unos gordos que comen hamburguesas todo el día. Quiero tener el poder de Aquaman y llamar telepáticamente a todos los animales del mundo. Quiero que mi perro no se muera nunca. Quiero ser una partícula de amor, una inmensa partícula de amor. Un amor inconmensurable, el amor de una madre a un hijo, el amor con el que las putas nos hacen los petes. Quiero ser el alma de Spinetta, la quimera de los héroes, una pava de mate. El culo de la Jelinette, quiero ser Pepe Argento. Una sonata de Chopin, lo patológico, lo normal, lo deforme, lo inepto, lo inútil. Lo que no te mata y te fortalece, el avión que se estrella contra la torre gemela de tu corazón. Quiero ser el pez dulce. Pato Donald, tomar merca y no morirme nunca. Salir de puntas con Cobain y sacarle la tristeza tomando birra a Palermo con pochoclo salado. Quiero ser el martillo de Thor, quiero ser el turco así, Dostoyevsky, Selim. Lo más hermoso que nunca tuviste ni vas a tener. Eso que guardás en tu alma como un cofre cerrado. Y la llave es tu corazón. La mejor caja de seguridad del mundo, sellada con todos los besos, mimos y abrazos que te dieron cada día de tu triste y hermosa vida. Y por una vez, llegar de pie al final, como Rocky, para saber que no sos solo un vago más del vecindario. Quiero ser el Mark Chapman de Chiche Hellblum. Quiero ser lo que quieras que sea, y más, y viceversa. Cualquier cosa que sea, que viva, que sueña, que coja, que cague, que late, que bese. Amén. Este se llama Berman y Stallone. La posta es que nunca me gustó Silvio Rodríguez. Si alguna vez lo dije, solo Dios sabe que la verdad era solo para garchar. No digo que Silvio no sea un gran letrista, sus metáforas, Fidel, la mar en coche, el hombre nuevo, el Estado, el compromiso del arte, las metáforas, las putas metáforas de la trova cubana. Medio que me la soplan, me gustan más las cosas ruidosas, tipo ni idea. El chabón zarpado en el medio del solo de viola después de 15 minutos de tocar Olorón de Watchtower y vos fumando un porro en tu casa. Algo más simple, más concreto, más ruidoso, más feo. Igual re groso decir que te gusta Silvio Rodríguez y para ganchar, ¿no? O sea, yo respeto mucho a Silvio Rodríguez. Una vez escribí un poema que decía que igual que ser un hijo que la tuve en Ciudad de Burro antiguo. Bueno, voy a leer unos más porque se me está sacando de... Me tienen harto los que escriben manifiestos, el indio, el off, lo alternativo. Me tiene harto el matú policía motorizado, la pasta, la birra, la paja, la fisurera, la literatura del yo, los celulares de poesía. Me tiene harto Juan José Saer, los estudios sobre la obra de Juan José Saer, el nuevo de casas, el vacío, el arte, lo abstracto, el quimismo, las drogas, los libros de cantón, las charlas sobre autogestión, no tener un mango, los que creen que la poesía es más importante que la vida, los fachos copados ideológicamente, la gente que ve policías en acción, los castings, Galugones, el malva Kosaninki. No me banco más la fealdad, el desprecio de vulgar, las tesis doctorales, las fiestas electrónicas, los trabajos sobre la historia del rock argentino, León Gieco y la dictadura, los gorilas de mierda con los que me puteo en Facebook, la bohemia que no duerme nunca, las invitaciones a eventos, Radar, la Enya, el sí, el no, las reseñas de libros. No me banco más el cómo hago para publicar, los biodramas de Britney, las películas que pasan a Paul Sensat. Isaac, no soporto la charla sobre cómo esperar un laburo en el Estado, la rosca, la eterna rosca con sus eternos continuará, mientras el suelo desesperadamente se abre a nuestros pies y nosotros, los sobrevivientes, nos miramos desesperados, aferrados los unos a los otros, excitados al reparo, anhelando un átomo, una pizca, una mísera pizca de lo único que no me rompe las pelotas, de lo único que nos puede salvar, algo llamado humanidad. Wow.
Gracias.